Amigos de Diario Tiburón, muy buenas noches, sean bienvenidos este viernes 12 de diciembre al acostumbrado repaso a la actualidad de los Tiburones Rojos de Veracruz. El día de hoy, pues ya pudieron ver que tenemos compañía en Diario Tiburón, estará con nosotros Javier Orozco, el Chuletita, el nuevo jugador, el nuevo centro delantero de los Tiburones Rojos del Veracruz, y estaremos platicando en los próximos minutos con él acerca de la actualidad del equipo en compañía de Chantal Torres. Chantal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Silly? Muy buenas noches. Muy bien, un saludo muy especial para toda la gente que nos sigue a través de Tubuvisión. Bienvenidos a este, el programa oficial de los Tiburones Rojos del Veracruz. Como bien les comentaba mi compañero Carlos Siliceo, pues el día de hoy tenemos invitado de lujo nada más y nada menos que Javier Orozco, recién llegado a los Tiburones Rojos del Veracruz. Bienvenido a esta tu casa, Tubuvisión. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Y la verdad, muy contento de estar por acá, una ciudad tan linda. Y esperemos que sea muy bonito nuestra estancia acá, que vengan muchos triunfos para el Tiburón. Javier, ¿cómo te recibe Veracruz? Muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí. Digo, la gente se ve que es maravillosa. No he estado mucho tiempo, yo solo vine a visitar en algunas ocasiones o cuando venía a jugar, pero la verdad que esperemos que vengan muchas cosas buenas para todos. Pues ya había tiempo que el Veracruz te quería, Javier. Ya por fin se nos hace, ¿no? Sí, ya había en ocasiones que me querían, que habían platicado ahí conmigo, pero no se daba la oportunidad. Y bueno, yo siento que por algo pasan las cosas, son diosidencias las que tenemos en nuestra vida, y creo que es el momento de, por algo están pasando esto, ¿no? Esperemos en Dios que todo marche bien. ¿Cómo ves al equipo para el siguiente torneo? Muy bien, fuerte, digo, al final no se hizo la temporada pasada lo que todos deseaban, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que el equipo va a agarrar mucha fuerza y de la mano del profe Reynoso yo siento que vamos a sacar muchas cosas buenas. Javier, has tenido la oportunidad de estar en varias ciudades por los equipos en los que has podido militar en el fútbol mexicano. ¿Cómo es esta transición? Cuando te dicen hay un cambio, ¿es fácil, es sencillo? ¿Qué pasa? No es fácil. Bueno, a mí, afortunadamente no he tenido muchas, ¿no? Ok. Pero bueno, he estado en el DF, en Torreón, he estado en Tuxtla también y ahora acá en Veracruz. Pero la verdad que estoy emocionado de venir para acá. Es una ciudad muy bonita, me gusta la playa y pues, lo más importante es la gente. La gente yo creo que es lo más importante cuando te sientes muy a gusto, cuando te sientes que la gente te estima, eso es muy diferente. Pero a ver qué pasa, digamos, a mitad del torneo anterior, que por cierto aún no culmina, ¿tú creías que podrías salir del equipo, que habría algún cambio? ¿O esto llega hasta el final del torneo? ¿Cómo es este cambio? No, llega al final del torneo. Al final de cuentas tú tratas de enfocarte nada más en lo que tienes, lo que firmas, ¿no? Que son 5 o 6 meses. Bueno, yo firmé un año con Chiapas, pero al final yo sentí que no estaba dando lo mejor el 100% okay. Ahí en Tuxtla. Entonces creo que fue momento de decir, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir a otro equipo y bueno, ya con la ayuda de mi representante y ahora con los directivos de acá, el entrenador, el profe, pues me dieron la oportunidad de venir para acá. ¿Y cuando te dicen Veracruz? No, a mí me encantó, como te digo, yo, mi hermano Luis, le tocó jugar acá. Correcto. Le tocó jugar aquí en Veracruz cuando estaban en Primera A y yo por supuesto vine a verlo uno o dos partidos si no me equivoco, y la verdad me encantó la ciudad y ahora que estoy aquí pues encantado, ¿no? Sí, justamente estamos viendo imágenes, Javier, de tu entrenamiento. Ya arrancaste la pretemporada con los Tiburones Rojos del Veracruz. ¿Ha estado pesado? Pues ahí se ve. Te veo sudando bastante. Un poquito pesado, mira. Ya casi, te veo hasta bronceado. No, ya estábamos casi devolviendo, no se crean. Pero sí un poquito pesado, ¿no? En el sentido
Yo tenía 8 o 9 días que no estábamos entrenando y pues llegar así te pega un poquito, ¿no? Pero la verdad que contento, me gusta el estar entrenando, me gusta este tipo de entrenamientos porque es la base para toda la temporada. Así es. Son muy raros los futbolistas que acaban aceptando eso, que disfrutan de este tipo de entrenamientos. Uh-huh. Javier, ¿cómo vives tú el tema de la lucha porcentual? Se lo hemos preguntado a casi todos los que han pasado por aquí. No, al principio, bueno, sales en Cruz Azul, no estabas acostumbrado. En Santos, pues tampoco. Pues te toca pues pelear por lo más alto en Santos, conseguirlo. Pero ahora, ¿cómo vives tú esta lucha por los puestos de abajo, Javier? ¿En qué se diferencia, por ejemplo? Bueno, es mucha la diferencia, pero al final de cuentas es un reto muy importante. Yo en Cruz Azul me tocó jugar 5 finales, me tocó ganar 2, perdón, me tocó jugar 7 finales, me tocó perder 5, gané 2, una de Copa. Entonces voy a Santos, me toca jugar 3 finales y las gano también, entonces... Meter 4 goles. Sí, afortunadamente voy a Copa Oro también, y ganamos una Copa Oro. Entonces ahora el venir, bueno, ahora de Tuxtla y ahora Veracruz, pues es jugar la porcentual y es un poco difícil, ¿no? El hecho de cada partido jugarte casi la vida, pero por eso lo comenté hace un momento. Yo creo que son diosidencias la que te mandan y vamos a aceptarlo de la mejor manera para salvar este equipo, porque es un equipo de tradición, que yo siento que es un equipo que no se tiene que ir, es un equipo que siempre está peleando y no se tiene que ir. Sacas cuentas, ves la tabla o simplemente vas con el partido de tu equipo, o te sientas, juega el Veracruz el viernes y el sábado y el domingo ves al... en este caso a Morelia y a, bueno, verás a Jaguares en tu caso el torneo pasado veías a Veracruz. ¿Cómo es eso, Javier? Sí, cada partido tú tratas de dar el 100%, por supuesto, y te enfocas en ti, te enfocas en lo que tienes enfrente. Ya después verás lo otro, ¿no? Pero al final de cuentas siento que primero tienes que ganar para que lo demás no se te eche encima, ¿no? Javier, ayer en tu ausencia analizábamos un poco de tus estadísticas, tus números a lo largo de tu trayectoria, y coincidíamos en que a pesar de que el fútbol mexicano está lleno de delanteros extranjeros no nacidos en México, tú eres de los pocos delanteros nacidos en México que milita en la Liga Mexicana y tiene un muy buen récord de goles. Sí, mira, afortunadamente, gracias a Dios que se me ha dado esa oportunidad de hacer goles, ¿no? Digo, en Cruz Azul no me tocó jugar mucho, pero me tocó hacer 63 goles. Son bastantes. Contando Liga y CONCACAF. Entonces, y en Santos me tocó hacer 32 goles, estando 3 años ahí. Entonces, siento que han sido buenos números para mí, no jugando mucho. Pero yo aquí vengo a jugar bastante y a hacer todos los goles que se pueda. Yo siempre he soñado con un título de goleo, yo la verdad vengo por eso también, vengo para aportar todo lo que se pueda y si Dios me da la oportunidad de hacer un título de goleo, pues encantado, ¿no? La verdad que eso es lo que aspira a un delantero y más mexicano, para que vean que también existen, hay mucha materia, que hay mucho talento en los mexicanos también, ¿no? Yo opino personalmente que el fútbol es de rachas, es de momentos. Uh-huh. No sé si tú coincidas en esto. Creo que en especial los delanteros de repente tienen buenas rachas y creo que es lo que tú has tenido. Así es, ¿sí? Así es. Digo, el torneo antepasado con Santos ya no tuve la continuidad que yo hubiese querido con Luis Subeldía cuando llegó. Pero pues al final de cuentas son decisiones de técnicas que uno tiene que aceptar, por supuesto, y no tuve mucha participación, no jugué casi nada en toda la temporada y yo por eso vengo aquí, vengo a Veracruz a jugar todo lo que se pueda y a marcar la diferencia, ¿no? Estamos viendo justamente en pantalla algunos de tus tantos goles que has anotado a lo largo del fútbol mexicano. ¿Te gusta ver tus goles? Algunas ocasiones sí los veo, no soy mucho tampoco de,
de ver mucha televisión de, okay. De deportes, pero sí. Ejemplo, cuando anotaste esos 4 goles, inmediatamente llegaste a tu casa a ver repetición. Nos tocó concentrar y justamente estaba con un chico de por acá, de Córdoba, Veracruz, creo que lo conocen muy bien, me imagino. Sí, Javier. Es un gran amigo mío, que le tengo mucha estima, y la verdad que estábamos con... Ese no lo vean. Oye, pobre ti. No. ¿Qué pasa en ese momento, Javier, cuando un jugador en busca de anotar un gol más para su equipo... recibe un noqueo como este? No, pues... Caray, no te acuerdas. Es una imagen muy fuerte. Véanme, cómo estoy, cómo quedé de loco después de eso. No, la verdad que pues uno busca el gol y él, por supuesto, quiere evitarlo, ¿no? Sí. Son circunstancias del fútbol que son cosas que así pasan. Ni modo, gajes del oficio, así es. Oye, Javier, te hemos visto jugando de 9... Sí. Te hemos visto jugando con otro centro delantero. ¿Cómo te sientes más cómodo? Digo, la verdad que es muy cómodo cuando tienes un aliado como otro 9 que se comunican bien, que se llevan bien, porque al final de cuentas pues a la defensa no sabes a quién marcar, ¿no? Pero me ha tocado también jugar de 9 y trato de hacerlo de la mejor manera. Es cuando tienes los aliados por los costados, que sabes que te van a mandar centros, sabes lo que van a hacer, pero al final es lo que el entrenador le gusta y tú tienes que aceptar y, por supuesto, adaptarte a lo que él quiere. Pero más allá de eso, ¿dónde sientes tú que encuentras tu mejor rendimiento? No, de nueve o doble 9, sí. Sin ningún problema. Javier, antes de irnos a una pausa comercial, en tu posición, ¿a quién admiras? Fíjate, pues es la verdad que es algo muy complicado, pero para mí siempre Ronaldo fue alguien, pues el fenómeno, fue alguien impresionante para mí. Yo okay. lo veía jugar cuando estaba en el Real Madrid, para mí fue algo muy impresionante, de todos los 9 que yo he visto, ¿no? Cardoso también siempre me gustó, Hermosillo también siempre me gustó, por su forma de ser, o sea, de sus, no, a lo mejor no eran muy, muy rápidos, pero eran goleadores natos. ¿Y antes de ser futbolista profesional, intentabas hacer alguna jugada de Ronaldo? No, porque me hubiera caído. okay. Con mi hermano, es que lo que pasa, les voy a confesar algo, que mi hermano siempre me agarraba de bajada y él siempre me ponía de portero. Él siempre quería ser el delantero y me okay. ponía de portero. Entonces, también me tocó jugar de portero en Sinaloa, de donde nosotros somos. Y también me gustó la portería. Entonces, ya después me ¿y qué pasó? Delantero. Pues ya, al ver a Luis, me hice delantero. Ok, muy bien. Pues ya hay opciones para la portería del Veracruz en algún caso extremo. Ya nos contó. Sí. Cristian Álvarez nos dijo que él ya paró en Santos. Ah, sí, tú también Santos, mencionas claro, que Santos, te gusta. Mencionemos okay, eso a Carlos Reynoso, al maestro Reynoso. No, bueno, cualquier está, circunstancia. Está en Galicia, está Melitón, ¿no? Pero bueno. No, digo, en una circunstancia extrema. Chuletita Orozco puede parar. Pocas veces ha pasado eso con los Tiburones Rojos. Vamos a hacer la pausa y regresamos a Diario Tiburón. Recuerde, podemos interactuar en Facebook, Twitter e Instagram como @tibuvision. Puede usted descargar la Tibu App y recibir la notificación de nuestras transmisiones en vivo. También desde nuestro sitio web www.tibuvision.com o suscribiéndose al canal de YouTube, youtube.com/C/TibuVision. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Evita el exceso. Para algunos es exagerado que un maestro cervecero persiga el lúpulo perfecto para luego ponerle una cantidad mínima. Para Tecate Titanium, son pequeños, grandes e imprescindibles detalles que hacen de Titanium una Tecate única. Tecate.
Family Football. Juega en nuestra cancha. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar con nosotros en Diario Tiburón. Seguimos con la compañía de Javier Orozco, mejor conocido como el Chuletita Orozco. Él es nacido en Irapuato, Guanajuato, pero se fue a vivir a otro lugar. Platícanos un poco de esto. Sí. Bueno, yo me considero los Mochis. Okay. De Sinaloa, ahí siempre, bueno, ahí está mi familia, está mi mamá, mi hermana, mi papá, entonces yo nada más, bueno, era cuando mi papá jugaba ahí en Irapuato, nada más nací y ya se quiso retirar del fútbol, nos vemos Irapuato y nos fuimos a los Mochis. A ver si no te pasa a ti así cuando tengas tus hijos. Sí, ¿verdad? O sea, no, digo, puede pasar. Sí. ¿Seguiste la tradición del fútbol? Los futbolistas, así estamos, ¿no? De un lado para otro. Esperemos quedarnos mucho tiempo por acá y que nuestros hijos sean de aquí. ¿Por qué no? Pues fíjate que hubo una buena camada de embarazos aquí en el puerto. ¿Ah, o sea, ¿sí? de los jugadores. Vas a ver varios con bebé en brazo. Así de que si te quieres apuntar, el puerto es buena opción. Perfecto. ¿Ok? Se presta. Javier, han llegado... Regresa Darwin Chávez, llega Cristian Álvarez, estás tú. Tres elementos que han tenido en su momento paso por selección mexicana. Uh-huh. ¿Les deja una mayor responsabilidad o cómo lo viven? No, nos deja la responsabilidad para volver a selección. Porque a eso le tira un jugador mexicano. Que te vaya bien en tu equipo para regresar a la selección, que es el vestir la playera de tu selección, es lo más lindo que hay. Me ha tocado estar en dos Copa Oro, me ha tocado estar en partidos amistosos, o sea, yo quiero regresar de nuevo a selección. Y esta oportunidad, Javier, ya lo decía Chantal, el tema de las rachas, la posición de delantero en el fútbol mexicano y más con este asunto de la 10-8 se llena de extranjeros de todo tipo, han venido fuera de series como Cardoso y han venido jugadores que al final no dejan huella. Estaba Julio Furch, que hizo 33 goles en cuatro torneos. ¿Cómo tomas tú la responsabilidad de llegar en esa posición, Javier? No, la verdad que se va un jugador muy importante como Julio. Pero bueno, los que estamos acá, creo que somos capaces también de hacer buenos números. Por algo nos traen, por algo creen en nosotros, la directiva y el entrenador. Pero como yo siempre lo he dicho, cada quien hace su historia. Entonces, él ya hizo lo que le correspondía aquí en Veracruz, ahora me toca hacerlo mío. Yo no me comparo con nadie, ni mucho menos, y no quiero especular con que voy a hacer los mismos goles o voy a ser mejor o voy a ser menos. No, para nada. Él hizo lo suyo, ahora déjenme hacer lo mío también. Pero es un halago, ¿no? Ah, no, por supuesto que sí. Y es un excelente jugador y que haya hecho esos números para el fútbol es muy bueno y para Veracruz por supuesto que también. Javier, ¿cómo es el tema de la adaptación? ¿Qué necesita Javier Orozco para adaptarse a los Tiburones Rojos del Veracruz y poder dar su 100% en el terreno de juego? No, el estar entrenando acá, el jugar, eso te adaptas lo más rápido posible. O sea, yo siento que el jugador tiene que cambiar el chip rápido para que no pasen muchas... hay que darle un torneo para que se adapte o algo, ¿no? Tienes que adaptarte lo antes posible, para eso tienes que ser profesional también. El tema de los compañeros, ¿cómo te trataron cuando llegas aquí a Veracruz? Digo, creo que eso es importante, ¿no? El tener una buena comunicación con ellos. Fíjate que tengo la fortuna, que es lo que te brinda el fútbol, que ya conocía a alguno que otro jugador, me tocó estar en selección con algunos, en Cruz Azul con otros, entonces... En eso la verdad que,
que soy afortunado, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que te da el hecho de jugar fútbol, tener buenos amigos en el ámbito. ¿Y cómo te recibe el maestro Reynoso? ¿Qué bien, te dice? Bien, muy bien. Hasta ahorita no mucho. Se ve que es hombre de pocas palabras, pero la verdad que esperemos que nos vaya bien a todos, ¿no? Esperemos que así sea. Así es. El equipo lo necesita. Todos lo necesitamos. Sí. Fíjate que ayer cuando supimos que ibas a estar con nosotros aquí en Tibuvisión, pues lanzamos rápidamente a través de las redes sociales la convocatoria para que la gente lanzara preguntas. ¿Estás dispuesto a contestar todo lo que la afición quiere saber de ti? Esperemos que... Sí, por supuesto. Adelante. Okay. Ya le advertimos que la gente no fue tan manchada, en otras ocasiones sí había ido un poco más allá. A Javier, la verdad es que mucha gente ha preguntado y quieren saber algunas cosas. Adelante. Bueno, pues nos vamos con la primera pregunta. El hashtag Chule responde, ¿cuál es tu compromiso al llegar a Veracruz? Mi compromiso es estar al 100% adaptado acá, hacer todo lo que me corresponde. El hecho de jugar, de aportar, de poner mi granito de arena como todo para que el equipo esté en primera división, porque es un equipo de tradición, como yo lo dije hace un momento, es un equipo de tradición que no es bueno que se vaya, es un equipo que siempre tiene que estar en primera división y pelear los primeros lugares. Okay. José Escualo, a través de Twitter, nos hizo dos preguntas. La primera, ¿en qué nivel físico te encuentras? ¿Y qué crees poder aportar para la salvación del equipo? Físicamente me siento bien, digo, no paré mucho, paré 8 días, que eso es lo importante. Y ahora con esta pretemporada te tienes que poner a tope, ¿no? La verdad que cuidándote bien, entrenando al 100%, estás físicamente al 100% para la temporada, ¿no? Y lo otro, pues como lo comenté, o sea, vengo a dar todo de mí, todo de mí y estar al 100% con el equipo, con la afición, para que esto salga adelante. Bueno, y hablando de la afición, Denise.bs8 dice, ¿qué esperas de la afición veracruzana? Yo siento que lo mismo que ellos esperan de nosotros, queremos de ellos, ¿no? El hecho de que nos estén apoyando cada semana, cada partido, que nos están alentando, porque eso para el futbolista es algo muy bonito, ¿no? Que tu afición esté al 100%, y yo creo que acá no va a ser excepción, porque yo siempre las veces que he venido a jugar para acá, la gente pesa este estadio al venir a jugar acá. Horta, el mimoso, @Horta03, es un tema que mucha gente nos preguntó, Javier, ¿qué número usarás? ¿El 11 que tenía Furch o cuál número lo vas a ser el que uses? Fíjate que todavía no sé cuál me vayan a dar acá. Porque normalmente el Chuletito Orozco el 27, sí, ¿no? Sí, casi siempre usaba el 27. En Tuxtla no usa el 10, usa el 19 porque un compañero lo tenía el 27, entonces no quise yo a lo mejor. Sí, claro. Eso es de mala educación llegar y decir, oye, yo quiero ese número o algo, entonces... El número que me den, esperemos que haga historia acá. El número no juega, el que juega eres tú. Así es, entonces hay que hacer historia con cualquier número. Pero es como una cábala, te sientes más cómodo jugando con tu número. Yo sigo jugando y juego siempre con mi número. Sí, bueno, fíjate que yo empecé a usar, perdón que me desvíe del tema, pero yo empecé a usar ese número, el 27, porque casi siempre cuando yo llegué a Cruz Azul desde Fuerzas Básicas empecé a usar, el 27, el 37, el 78, el 87, entonces casi siempre tenía siempre un número, 7. Un 7 en mi playera, y cuando llego a Primera División, pues había esos números, el 22, el 24, 25, 27, y no recuerdo qué otro, entonces dije, bueno, el 27, entonces ya de ahí se me hizo la costumbre de usar el 27. Oye, hablando de números, es muy padre, me imagino, para ustedes como jugadores profesionales, que independientemente del número que portes, sepas que la afición va y pide tu número. Claro, yo quiero claro, la del Chuletita Orozco. Claro. ¿No? O sea, digo, no, así tengas el 1, el que tengas, el 0, es el del Chuletita. Eso es lo más bonito, ver a la afición que use tu playera. Eso para mí me da una alegría y más motivación para hacer las cosas bien, que eso te hace pensar que la gente cree en ti. Claro. Mira, tenemos más preguntas. Jania Martínez dice, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor éxito en el fútbol? Y bueno, te desea muchísimo éxito y reto goleador. Bueno, mi mayor éxito yo creo que lo que he logrado como persona.
no te lo voy a decir futbolísticamente porque al final de cuentas tú tienes que ser buena persona para estar acá. Entonces, Dios ha sido muy, muy grato conmigo, me ha brindado muchas cosas muy buenas. El hecho de tener a mi familia con salud, el hecho de estar yo jugando en primera división todavía, eso para mí es muy bonito. Entonces, eso siento que es el éxito más grande para mí. Eres un jugador muy joven, sí, te restan todavía varios años. Esperemos en Dios. Sí, verás que sí. Hanna-LMC-25, hashtag Chuleta Responde. ¿Cómo te sentiste al estar con nuevos compañeros? Muy bien, muy bien. Me sentí muy bien. Como lo dije hace un momento, tengo buenos amigos, buenos compañeros, que estuve con ellos en Cruz Azul, estuve con ellos en Santos, estuve con algunos en selección también. Así que me siento muy, muy a gusto por acá. Bueno, por acá, Ever-Cancino-11. ¿Qué expectativas tienes para el torneo venidero? Siento que las mejores. Su expectativa es hacer un buen torneo y a lo mejor no tanto eso del descenso, ¿no? La verdad, nosotros queremos estar en liguilla y eso, por supuesto, cuando tú piensas en grande, ya lo de abajo ni se va a pensar al ratito en el descenso, ¿no? ¿Te haces metas al inicio de un torneo? Sí, por supuesto. Yo me hago metas el tratar de jugar lo más que se pueda, el meter los de asistencias o goles más, lo más que se pueda. Y por supuesto que no haya lesiones, ¿no? Porque al final de cuentas, claro, tú puedes aspirar a mucho, pero si hay una lesión no vas a poder aspirar a lo que te estoy contando. Totalmente de acuerdo. Jesús JFBB, Chuleta Responde, ¿cuál fue tu reacción y qué pensaste cuando te dijeron vas al Veracruz? Mi reacción fue la mejor. Fue la mejor y tuve una sonrisa en mi rostro. Yo estaba acompañado de mi familia, de mi novia también. Entonces digo yo, ¿sabes qué? Voy al Veracruz y me da mucha alegría ir al Veracruz. Es un reto muy bonito para mí porque es una ciudad muy, muy bonita, la afición es muy buena. Eso es lo que yo le comenté. Eso fue lo que yo le comenté. Es una ciudad muy bonita, la gente se ve que es muy amable, la afición siempre está al 100%. Entonces, mi hermano jugó allá. Entonces, cuando mi hermano se enteró de que yo venía al Veracruz, me dijo, vas a vivir muy a gusto. ¿Y tu familia qué dijo? Cuando tú le compartiste todo eso, ¿qué dice tu familia? No, me dice que está muy bien, que qué bueno que todavía estamos acá, que es un gran reto para nosotros. Así que ellos también conocieron Veracruz ¿Por tu hermano? Por mi hermano. Entonces ya vendrán de acá. Ah, muy bien. Bueno, mira, por acá, -Dios-Dios-. Sé que vienes llegando, pero ya probaste comida típica. ¿Qué opinas de este club y de la ciudad? De este club, pues ya lo he dicho, ¿no? En mis respuestas anteriores, que es un club muy bonito, que no se tiene que ir por la tradición, por todos los jugadores que han venido. Pues han militado jugadores de renombre y jugadores que de aquí se fueron a otros clubes para hacer grandes cosas en el fútbol mexicano, ya sea aquí en México o en el extranjero. Y es una gran oportunidad para nosotros. Comida típica de aquí todavía no he comido. No he probado, pero esperemos en estos días, bueno, ya que regresemos, probar un poco. No te preocupes, saliendo de aquí, Silly, por favor, le das un recorrido, por lo supuesto. Llevas a cenar. No, nos vamos, tenemos un tiempo para eso. Yamilet-GRSA, Chuleta Responde, ¿qué te gusta de Veracruz? ¿Has ido a darte una vuelta por acá? Bueno, también ya lo dije que había venido cuando mi hermano estaba acá. Pero siento que todo, el calorcito me gusta mucho porque en Los Mochis es mucho el calor. Entonces es muy parecido el clima de por allá, así que muy contento de estar aquí. Bueno, por acá, Monse Rojas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando anotas un gol? Pues muchísima alegría, o sea, es como cuando todo el esfuerzo que haces en cada día se te refleja con un gol, y la verdad que yo trato de celebrarlo con todo porque es para lo que uno entrena, ¿no? Y más si es un gol del triunfo o es algo así, pues la verdad que tratas de disfrutarlo mucho. Has anotado muchos goles. ¿Cuál ha sido tu mejor gol en toda tu carrera? Pues yo sin duda alguna los de la final para mí fueron muy bonitos también. Cuando son goles
que marcan la diferencia, esos son los goles más muy importantes, pero para mí todos los goles han sido, tienen algo muy bonito, ¿no? En el sentido de que el anotar pues es difícil y cuando anotas pues tratas de sacar toda la alegría, ¿no? ¿Y tienes algún amigo en el fútbol mexicano que sea portero? Jesús Corona es un buen amigo mío. ¿Y le has anotado goles a Jesús Corona? También ya. ¿Y qué pasa cuando le anotas gol a Jesús Corona? Bueno, y es un amigo que de un carácter muy un poquito fuerte, pero poquito nada no, más. Poquito nada más, un poquito. Oye, Javier, hablabas del estadio, de la gente. Nosotros conocemos lo que es el Pirata Fuente desde el lado del periodista, del aficionado de Veracruz. Ya conocerás tú ese lado, pero ahora platícanos cómo lo vive el rival. Bueno, a mí me ha tocado venir en varias ocasiones. Me ha tocado venir a jugar de noche, me tocó jugar, creo que una vez jugamos a las 5 y el calor estaba impresionante. Pero la verdad, cuando vienes a jugar para acá, sabes que pesa la afición, la cancha. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que marcar la diferencia en esta temporada, que todos los equipos cuando vengan pues traten de tener un poco de respeto por el estadio, por la afición y por los jugadores, por supuesto. Es más fácil conseguir los objetivos con la gente, ¿no? Por supuesto. Y si la gente está, si todos estamos muy unidos en la cancha y los de afuera, yo creo que esto va a ser mucho mejor. ¿Ya te visualizaste el próximo 6 de enero cuando esté arrancando justamente el Clausura 2017 recibiendo a los Gallos Blancos de Querétaro? Sí, por supuesto, con un buen triunfo, ganando bien y convenciendo a todos que vamos a tener un buen plantel el próximo torneo. Pues nos daría mucho gusto que en ese partido de los Tiburones logres anotar. Sería muy bonito. Oye, Javier, para que la gente te conozca un poco más, más allá del tema futbolístico, ¿qué te gusta hacer? Entendemos que el jugador pues tiene, aunque el descanso es importante y es el entrenamiento invisible, pues al final puedes hacer muchas cosas. ¿A ti qué te gusta hacer, por ejemplo? Fíjate que soy mucho de agarrar un libro, me gusta leer un poco, me gusta la música, me gusta la banda, pero no sé, eso de estar leyendo, eso me relaja mucho. ¿Cuál es tu color favorito? Me gusta mucho el rojo. ¿El rojo? ¿Y comida favorita? De los mariscos o lo que me haga mi mamá cuando voy de vacaciones. Ok. ¿Y tú cocinas algo o cero cocina? Nada. ¿Nada? Nada cocina. Bueno, nada. Ok. Pues, Javier, que haya mucha suerte. Se lo decimos a todos los que llegan al equipo, sí. Ojalá que te vaya muy bien, si, sobre todo a los delanteros, si a ti te va bien, es casi un hecho que al equipo le estará yendo bien, que se puedan sacar los triunfos. Cuando se salvó el equipo de la mano de Carlos Reynoso, hace, pues ya va a ser 2 años que empezó ese torneo, la clave fue el arranque, que haya un buen arranque y que todo salga a pedir de boca. Muchísimas gracias, digo, por la invitación y por las palabras. Siento que van a venir muchos éxitos para todos nosotros. Recordarle a la gente que pues estará a la venta la próxima semana el Tibu Pass, para los que quieran acompañar al equipo. Ya escuchó usted a Javier el Chuletita Orozco, la importancia que tiene la presencia de usted, amigo aficionado, en el estadio para que se cumpla, que el Tibu no se va. Ahí está, del 5 al 10 de diciembre, se respetan los lugares que ya estaban apartados, las localidades numeradas del torneo pasado. A partir del día siguiente ya será venta al público en general. Ahí están los precios, tanto en las distintas localidades como los precios también para nuestros amigos con capacidades diferentes. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 10 a 2 en las oficinas del Estadio Pirata Fuente y también en los distintos puntos de venta en los centros comerciales de la ciudad y puerto de Veracruz. Javier, pues el día de mañana continuará la pretemporada muy temprano, 7 de la mañana estarán entrenando de la mano del maestro Carlos Reynoso. ¿Han estado pesados los entrenamientos? Sí. Bueno, yo llegué el día de ayer y nos tocó doble sesión y sí, he estado un poquito pesado, pero como te dije, es la,
es la base de... ¿Cuesta levantarse tan temprano? Sí, eso sí. Sí, después, ¿verdad?, de vacaciones, de despertarte a las 10 de la mañana, ahora sí, despertarte a las 5 y media, 6 de la mañana, así es pesado. Caray, sí, debe ser. Debe y ya ser también pesado. Se anunciaron los partidos amistosos que tendrá el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Javier, ahí está lo que habrá el próximo sábado 10 de diciembre en la Ciudad de México ante el combinado de jugadores de la Comisión del Jugador de la misma Federación Mexicana. El 14 de diciembre, el Cruz Azul, el equipo que formó a nuestro hoy goleador Javier Orozco. El 20 de diciembre en el puerto de Veracruz contra los Alebrijes de Oaxaca. Y una semana, justo una semana antes de que inicie el campeonato, viernes 30 de diciembre en Puebla contra los Camoteros. Así que ahí está los cuatro partidos. ¿Te parecen suficientes? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, la verdad que son buenos partidos para preparar en cara al torneo, ¿no? Pues ojalá que haya buenos resultados para los Tiburones desde la misma pretemporada, enfrentando a estos equipos. El equipo de la Comisión del Jugador, Cruz Azul, Alebrijes de Oaxaca y Puebla serán los rivales que tendrán nuestros Tiburones Rojos. Javier, el mejor de los éxitos, muchos goles. Muchas gracias. Y muchas gracias. Una estadía muy larga en el puerto. Esperemos que sí, esperemos que estemos por muchos años por acá. Y que venga por acá el Chuleta también, seguro, para saludarlo. Seguro, seguro. Creo que ahora para los últimos de este va a estar por acá visitándonos. Gracias. Muchas gracias. Javier, pues te esperamos de regreso aquí en Tibuvisión cuando traigas el título de goleo. Seguro, la seguro mejor de que las sí. Vibras, seguro vas a ver qué sí. Se va a dar. Hay que guardar esta entrevista. Sí. Gracias. Bueno, Silly, pues se nos terminó el tiempo, es momento de despedirnos, pero antes quiero agradecer a Tijeritas y por supuesto a Fucho Estampa por todos los detalles que tienen para Tibuvisión. Y también gracias a todo el equipo que hace posible Diario Tiburón, a Carlos Bolaños, a César Zabaleta, a Sergio Méndez y a José Aguirre. Nos vemos el lunes, ya los Tiburones Rojos de Veracruz estarán en la capital de la República y tendremos todo el reporte desde la pretemporada de escuela. Muy buenas noches, buen fin de semana.